En el 2002 venías de ganar un Master Series, ganándole a Sampras y ganándole también a Andy Roddick. Pero después vino una serie de lesiones ahí, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que fue por ahí mi mejor año y mi peor año. Creo que fue mi mejor año hasta Toronto, que fue por ahí el mejor torneo de mi vida. Y bueno, semana siguiente, viernes de la semana siguiente, ni 5 días después, creo que, bueno, fue lo peor que por ahí me pasó en mi carrera, ¿no? Ya entrar a un quirófano por mi operación de muñeca, así que la verdad que el 2002 no fue por ahí de lo mejor que esperábamos terminarlo. Eras un gran candidato para ganar el US Open, ibas a jugar la semifinal de Copa Davis, fueron momentos muy difíciles tuyos, ¿no? Sí, creo que fueron por ahí momentos que en el momento estaba viviendo no lo esperaba. Creo por ahí vivir el mejor momento por ahí de tu carrera, que te sentís ahí y de repente estar afuera de todo. Pero creo que hoy por hoy estoy viviendo por ahí una realidad diferente a la que podía haber vivido en ese momento. Creo que por ahí el hecho de vivir un año y medio fuera de esto me hizo ver que lo quería mucho al tenis y que necesitaba por ahí esto. Así que hoy por hoy estoy disfrutando muchísimo más el poder estar acá, más allá de un triunfo o de una derrota. Creo que estoy disfrutando mucho el volver a jugar y volver a estar dentro de una cancha de tenis. Willy, ¿difícil volver después de estar ausente muchos meses? Creo que sí, creo que es difícil volver a tomar el ritmo de competencia, volver a meterse por ahí en un circuito muy competitivo como es hoy por hoy. Willy, ¿cuáles son las metas para este 2004? Mira, la meta para empezar era empezar a volver a jugar sin molestias. Creo que esa era mi primer meta y la que más quería. Creo que lo logramos y pronto. Tuve torneos con partidos muy duros y la verdad que lo logramos, ese objetivo. Creo que hoy por hoy no hay una meta en un ranking. Creo que es volver a jugar, disfrutar, volver a estar por ahí en mi mejor nivel lo antes posible. Willy, yo sinceramente estaría todo un día hablando contigo porque creo que es algo importante que la juventud te vea jugar, porque sos uno de los pocos jugadores que realmente te veo dentro de una cancha de tenis dando la vida. ¿Eso se nace? ¿Lo trabajaste? ¿Cómo lograste esta garra de Guillermo Cañas que todo el mundo habla? Mira, creo que no sé si es algo por ahí que se nace o se hace. La verdad es que no lo sé. Creo que es la manera que siento por ahí jugar al tenis. Creo que mi manera de ver o de sentirme bien dentro de una cancha de tenis es de esa forma. Creo que no siento de otra manera el estar dentro de una cancha. Por ahí nació en mí desde hace mucho tiempo, por ahí lo logré hacer, pero la verdad es que creo que el sentirme bien jugando al tenis es dar todo para mí dentro de una cancha de tenis. ¿Cuántas horas entrenás? No, creo que no entreno por ahí mucho. Depende mucho del momento que sea. Creo que en un torneo normal. Una pretemporada tuya. ¿Cuántas horas? Una pretemporada es, por ahí hacemos gimnasia a la mañana entre 1 hora y media, 2 horas a la mañana. Entrenamos creo que 2 horas a la mañana también. Después tenemos el break y a la tarde hacemos entre 1 hora y media y 2 horas y media, depende el trabajo que sea en el momento, y después gimnasia vuelta 1 hora, 2 horas a la tarde. Creo que va mucho a medida como vaya siendo, pero más o menos son entre 4 horas, 4 horas y media de tenis y unas 4 horas de gimnasia. Creo que es el momento que más uno entrena, ¿no? Antes de empezar el año tenístico. ¿Qué le dirías a los chicos que recién empiezan el turno, cierto? ¿Qué le dirías? Bueno, creo que lo que le diría es que tengan paciencia. Creo que el entrenar duro y el esforzarse, creo que en algún momento lo paga. Creo que eso es lo principal y creo que por ahí es, hoy por hoy, es la base de lo mío. Creo que después de vivir tanto tiempo fuera o tanto tiempo por ahí con una motivación tan lejos, creo que cuando uno se lesiona no sabe a qué apuntar, y creo que el esfuerzo es lo principal. Y hoy por hoy estoy contento de poder haber tenido esa constancia tanto tiempo, y creo que en algún momento me la fue pagando y me la sigue pagando. Y suerte. Gracias. Y ojalá que no aparezcan más las lesiones. Esperemos vernos más seguidos por acá.